días a todos. En nombre del rector de la Universidad Pontificia de Madrid, mi nombre es Javier Jiménez, soy el vicerrector de Comunicación Institucional y Información Exterior. Y vamos a dar comienzo a este acto de celebración del 10º aniversario de la cátedra CLH, de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Metrología de los Hidrocarburos en la Universidad Pontificia de Madrid. Tiene la palabra el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energías, don José Luis Parra. Muchas gracias, señor vicerrector, señor presidente de CLH, señor Luis, José Miguel Ordaz, profesor Agustín García de Rocal, actual y anterior directores de la cátedra CLH. Como no puede ser de otra manera, pues mi intervención comienza dando a todos ustedes la bienvenida a nuestra casa, a la Escuela de Minas y Energías, la Universidad Politécnica de Madrid, que es también la suya, y no es una frase hecha, porque digamos esta relación de ya 10 años entre nuestras dos entidades ha creado precisamente eso, una casa común. Por supuesto, como también las otras características de la bienvenida, yo creo que tiene lógicamente el agradecimiento. Lo primero que hay que decir es gracias. Gracias a CLH por haber apostado por nuestro centro para este proyecto que además puedo decir en los años que llevo yo como director y que así me han transmitido los que me han precedido en este puesto. Por cierto, aquí está don Ricardo Montes, director de la escuela. Es la típica actividad que no nos ha dado ningún problema, que funciona, nunca mejor dicho, como un metrónomo, como corresponde a su actividad. Siempre, todas las actividades han sido con éxito y han sido sin conflicto. Eso ya es mucho decir. Y también quería, evidentemente, agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, como es lógico, empezando por el presidente de CLH, el presidente de Silanes, a Basilio Navarro, que tantas veces de la primera cátedra, a todo su equipo, por supuesto a los profesores de Ablas y a Luis García Rocal y a todo su equipo, que también han hecho posible todo esto. También a todas las demás personas, profesores de los seminarios, etcétera, que han participado y que han hecho posible toda esta actividad. Por supuesto, para nuestro centro es un privilegio poder contar con esta relación, por el posicionamiento que supone en un ámbito como tan propio nuestro, como son los hidrocarburos, específicamente en sus aspectos logísticos. Porque además, esto lo digo porque evidentemente yo no soy especialista, pero este problema de la transferencia de custodia, ¿no?, que lo he dicho, creo que lo he dicho bien, pues supone que la metrología se convierta en un instrumento esencial para que esto se haga de la mejor manera posible. Y eso es una de las razones de ser de esta cátedra. Entonces, la metrología industrial y también pues, los aportes que se han hecho digamos, a la metrología desde un punto de vista teórico, y hace que nuestro centro, humildemente, en el mundo de la metrología en España, pues tenga un papel. También porque, como director de la escuela, pues, por la oportunidad que supone en cuanto a la formación complementaria de nuestros estudiantes, los seminarios que esta cátedra ha ido avanzando y sigue organizando, también la oportunidad de realización de prácticas de la empresa, de proyectos de carrera, tanto el plan antiguo como el plan nuevo, etcétera, que también es otra de las grandes aportes de la cátedra a nuestra escuela. También esa investigación aplicada que mejora pues, ¿no?, toda nuestra posición en el campo de investigación, que contribuye a la formación del desarrollo de nuestros profesores y pues, nuestros estudiantes, por supuesto. En fin, qué decir, tantas y tantas ventajas. Como siempre, hay que dejar también algo para el futuro. Y aquí me tengo que poner sobre la mesa un pequeño reto. Algún reto que hemos empezado a hablar en alguna comisión de cátedra, que es la posibilidad de poner en marcha un doctorado industrial en el marco de la Escuela de Doctorado de la Universidad, oficiado por la cátedra. Yo creo que sería la culminación, por supuesto, sin dejar de lado y manteniendo todas las actividades que han hecho hasta ahora, pero que además debería poder intentar plantearnos dar este paso. Por supuesto, es algo que tenemos que hablar en el futuro, pero que entiendo que podría ser a
algo bonito en lo que pensamos. Por supuesto, también pues, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente a los compañeros de la mesa, y a la universidad por el apoyo que nos presta siempre para nuestras actividades y el curso que da siempre la colaboración con la empresa. Razón de ser una escuela de ingeniería como la nuestra. Y nada más, con esto felicito una vez más a la cátedra por sus 10 años de existencia, sobre todo a las personas.